vídeo de favoritos hace como un siglo que no grababa un vídeo de favoritos. Y bueno, es que me he dado cuenta que a mí son los vídeos que más me gusta ver en YouTube, así que he dicho, venga, vamos a grabar un vídeo de favoritos. Como el último vídeo fue favoritos de últimamente y luego viéndolo dije, qué cutre eres, lo voy a llamar favoritos de este trimestre, ya que hoy es 1 de abril, entonces principio de año, los tres primeros meses, vamos a ver qué tal, porque la verdad es que me cuesta un montón grabar estos vídeos, no sé por qué. Así que nada, vamos al grano. Favoritos para el pelo. Bueno, he estado utilizando mucho champús en seco. Tengo este de Batiste, que lo compré en Maquillalia. No me gusta mucho porque deja el pelo un poco blanquecino, la verdad. Me gusta más el de Osi. Que os dejo la foto por aquí, porque lo tengo en la taquilla del gimnasio. Ese me encanta. Y este, bueno, este no puedo decir del último trimestre porque me lo han dado la semana pasada. Pero es el que más me ha gustado de todos. Es el de Redken y se llama Pillow Proof. Este, desde la página de Redken podéis ver en los salones en los que lo venden. O si no, en HQG también venden Redken. Y creí que iba a ser mucho más caro. No está nada mal. Otro producto que utilizo mucho, son las gomas de pelo. Pero nunca encuentro una goma de pelo que me guste, la verdad. No sé, que me sujete bien. Tengo de este tipo, esta me gusta mucho, pero es roja y como que, ¿no?, siempre pega con todo. Y me regalaron esta, que las venden también en Maquillalia, y me gustó un montón, porque la verdad es que recoge muy bien el pelo y como que, no sé, es raro, como que le da volumen y como que no marca tanto la coleta como otras gomas. Yo que tengo el pelo liso, me marca muchísimo las gomas, entonces, ay, creo que la veis. Es bastante discreta, es tan concreto que es color marrón. No sé, me gustan estas gomas de pelo. Como productos de tratamiento, estoy utilizando mucho la crema Vanilla de Elite, de Lush, que me encanta cómo huele. Y además me he dado cuenta que perdura el olor, porque a lo mejor me la pongo por la mañana y por la noche cuando me voy a cambiar y me voy a poner el pijama, me viene un olorcillo y digo, es la crema, todavía perdura la fragancia. Te tiene que gustar la vainilla, está claro, pero me gusta mucho. Me gusta mucho y el próximo que me compra, será tamaño este de medio litro gigante. Como productos faciales, pues bueno, estoy utilizando muchísimo porque me lo he propuesto como empiézalo, gástalo y ve y date cuenta que realmente funciona. La cremita personalizada de Cremology, la utilizo tanto de día como de noche. Y el contorno It's Potent de Benefit, también lo estoy utilizando muchísimo. A diario, vaya. Esto podría entrar tanto en maquillaje como en tratamiento. Bueno, yo lo he puesto aquí porque voy a hacer un back to MAC. Es la crema Strove, que es esta crema de MAC, que es como si fuese iluminadora, que da muchísima luz. Fijaos todo lo que entra en el bote. Este era un botecito de una crema de estas de Body Shop. Pues la he metido aquí para hacer el back to MAC. Y me gusta mucho porque últimamente me veo la piel bastante bien y a lo mejor me pongo una Face and Body y luego me aplico un poco de esa crema en la zona donde iría el iluminador. De hecho, creo que hoy la llevo. No, hoy llevo un pigmento. Hoy no, era ayer. Pues bueno, el caso es que da como mucha luz y hay otros días que directamente ni Face and Body ni nada, me pongo un poco de esa crema. Igual, me aporta mucha luminosidad y luego pues nada, un poquito de colorete en crema, máscara de pestañas, tal. Tan ricamente. Como maquillaje. Bueno, estoy utilizando también a diario y me está gustando muchísimo el Gimme Brow de Benefit. Mi tono es el Medium Deep. Lo llevo hoy también puesto. Hay días que me maquillo. Enfócame. Enfócame. Hay días que también me maquillo un poco con lápiz para rellenar un poco los huequecitos, pero bueno, hoy por ejemplo solamente llevo el Give Me Brow. Me da color, me deja la ceja bastante bien peinadita y no sé, me gusta mucho porque los transparentes no se notan y al final se queda como una película blanquecina en la ceja
Y este me gusta mucho porque queda el pelo muy natural. También estoy utilizando mucho, como os digo, que me veo la piel bastante bien, la Face and Body de Makeup Forever. Yo utilizo el tono 20. Me la he dado con la propia brocha de Makeup Forever de base, con la de Bobbi Brown, por ejemplo, que también la compré hace poco, con la Beauty Blender y al final, para mí misma, como más me gusta esta base aplicada es con las manos. Me parece que queda espectacular, porque como es un poco siliconada, con la Beauty Blender, por ejemplo, no me queda bien, porque me queda ahí como a pegotillos así un poco raros. Como colorete estoy utilizando mucho, mucho el Rocateur de Benefit. Me parece muy versátil y como es un color tostado, y yo creo que me ha dado por los tostados, pero este fue el primero así que adquirí de este color, hoy lo llevo puesto. Me parece muy versátil. Si voy muy maquillada como poco, me da un tono así muy saludable a la piel y la verdad que me tiene loca. Como labial estoy utilizando mucho, que además es que es en plan, lo meto en el bolso, ahí se queda, me encanta. El Boy, que es el número 54 de Chanel. Es un tono pues muy de mi rollo, es muy nude. Un rosita, pero que queda muy clarito. Así, pues eso, como tono labio un poquito subido, rosita. Y me gusta mucho y además, bueno, pues es la pijada de que me encanta sacar este packaging del bolso. Entonces lo estoy usando mucho. También estoy utilizando muchísimo el lápiz Coffee de MAC. Pues tanto para maquillajes naturales, pues como es marrón, no queda tan intenso como el negro. Como maquillajes más marcados, pues es que es un lápiz que me gusta mucho la textura que tiene. Entonces, si lo quiero más intenso, lo matizo de negro. Y si lo quiero así marrón, lo matizo de marrón. O no lo matizo. O me sirve para hacerme un ahumado o marcarme la cuenca. Es un lápiz que por la textura que tiene, me encanta. Es de los iPencil de MAC. Y me gusta muchísimo. Lo estoy usando mogollón. Como máscara de pestañas, últimamente me ha dado por la Better Than Sex de Too Faced. Y es la que más estoy utilizando. No sé por qué. Creo que a lo mejor me he saturado un poco de tanto gupillón de silicona. Y últimamente estoy utilizando este, que es un gupillón más de toda la vida. Es muy grande. Me hace unas pestañas muy grandes, muy definidas. Y la verdad es que sin duda es mi favorita, así últimamente la uso muchísimo. Voy a pasar a las uñas. Bueno, últimamente me ha dado por este tipo de tonos, en plan burdeos súper oscuros, es lo que más he estado llevando estos meses. Este, por ejemplo, es el Málaga Wine de Opi. Sí, de Opi. Este es el Wicked de Essie, que es casi negro. Y este es el 225 de Kiko, que bueno, este es sobre todo el último mes. Y este es el clon del Rouge Noir de Chanel, pero cubre más porque la verdad es que los esmaltes de Kiko están súper bien. Y para cambiar así un poco de color, estoy utilizando mucho Ray of Light de Deborah Lipman. Es carísimo, pero la verdad es que este esmalte es muy especial. Es azul con destellos como en coral. Es chulísimo. Y como desmaquillante, pues bueno, este lo tengo ya para un Back to MAC, el Cleanse of Oil. Nunca me sale esta palabra de MAC, que lo utilizo para los ojos. Ya llevé solamente máscara de pestañas o un poquito de sombra como hoy, así muy light. O más bestia, yo me aplico un pame en la mano, iba a decir me lo difundo. Me lo reparto entre las dos. Se me va. Y me trae bien ahí en los ojos, en plan, o sea, me debo poner mapache, ¿no? Lo siguiente,
Me doy bien, 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 bien. Y ya tengo preparada el agua micelar de Sephora con algodones grandes. Y entonces ya me lo termino de retirar y ya me desmaquillo todo el resto del rostro. O lo hago al revés, primero todo el rostro y luego ya los ojos. Pero el caso es que tanto el agua micelar de Sephora como el Cleanse of Oil de MAC los utilizaba mucho como desmaquillantes. Y nada más, hasta aquí el vídeo de favoritos de este trimestre. Bueno, también os podría decir que he estado utilizando mucho el agua termal de Avène. Es que me encanta, es como un frescor. Así de... Me encanta, me gusta mucho. Llevo el pequeño en el bolso y luego tengo uno grande aquí en el baño y este otro pequeño aquí en el tocador y de vez en cuando me pego ahí un refrescor y me gusta mucho. También me calma bastante las rojeces y eso me gusta más. Así que nada, lo dicho, que espero que os haya gustado. Si tenéis también vuestros vídeos de favoritos, dejádmelo en comentarios, que es que son mis vídeos favoritos, la verdad. Y nada más, pasaros si queréis por el canal de Sara y Alma Blog, os lo dejo en la caja de información porque allí voy a dejar otro tipo de favoritos, que no creo que tengan mucho que ver con belleza, o con este canal al menos, que es Makeup by Sara y Alma. Y espero que os guste. Chao. Coleta no. Se me traba un poco la lengua hoy. Hice un vídeo de favoritos. Tenía un pelo de curay.